Definitivamente para nosotros en la Universidad Nacional de Río Cuarto, marzo no es un mes más en el calendario. Vemos que las secuelas del genocidio consumado por la dictadura cívico-militar son devastadoras y el deterioro social está a la vista. Estamos en nuestro programa, en el Para Contarlo de hoy. Queremos ejercitar la memoria y reconocer la resistencia de los trabajadores de la Universidad de Río Cuarto y también de los organismos de derechos humanos. Por eso hemos invitado a Clarisa Duarte, quien es hija del trabajador no docente José Alfredo Peco Duarte, desaparecido forzadamente por la dictadura cívico-militar. Mi papá había ingresado a la universidad, primero lo hizo en el comedor universitario, era personal no docente de esta universidad, y luego lo hace en el sector de imprenta y publicaciones de la misma. Me trae muchos recuerdos porque cuando yo era pequeña, mi mamá Susana, quien fue su pareja, me traía a recorrer también el campus, por supuesto que está mucho más extendido y hermosa la universidad. Y bueno, y ella me comentaba acerca de lo que hacía mi papá acá en la universidad y quería también rescatar esa memoria y bueno, lo llevo incorporada en mí y en mi corazón, por supuesto. Quiero mucho a la universidad porque siempre lo rescata. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Me llena de orgullo estar en este espacio porque yo no me conocía, mi papá trabajó acá. Claro. ¿Podés contarnos, Clarisa, cuál era la militancia que él realizaba? ¿Cuál era su actividad militante por lo cual fue perseguido por la dictadura? Bueno, muchos me lo han relatado porque yo un poco que tuve que armar esa identidad a través de fotos, de relatos, de cosas que él hacía. Y bueno, todos coinciden y yo también así lo creo, que era una persona muy solidaria, era un joven con muchos ideales. A él cuando lo desaparecen tiene 26 años y bueno, cuando ingresa a la universidad se encuentra también con un mundo en donde estaba muy, muy participativo, digamos. Y a él le gustaba mucho la participación, participaba en asambleas, pero además también iba a los barrios, bueno, a ver qué le faltaba a la gente y tratar de ayudar. Desde, te puedo decir que me dijeron tramitar una línea de colectivo por el barrio, hacer una garita, también estaba en copas de leche, bueno, todo lo que el trabajo social que actualmente se viene realizando de distintas organizaciones. Y en su barrio Fénix, que él vivió mucho tiempo ahí, o sea, es de ahí, del Fénix, también lo recuerdan como ese chico que jugaba en el barrio, en los picaditos con amigos, era muy futbolero. Peco jugó también, te digo Peco porque a veces él es el personaje, digamos, me gusta tratarlo así con mucho cariño, como lo quiere la gente. Y también jugaba en Alberdi y jugaba ahí en el barrio, en los picaditos, como te dije, y bueno, tocaba la guitarra, todo eso también, era como muy, muy familiar. Y es así que él conoce a mi mamá, digamos, en una juntada de amigos. Ellos vivían a 2 cuadras de diferencia, el Feni, mi mamá a principios del Alberdi, del barrio Alberdi, y bueno, había un pasaje que los unía. Y ahí se conocieron, mi mamá lo vio tocando la guitarra, era muy histriónico, digamos, muy andar, qué sé yo, diciendo cosas mientras cantaba y demás, y siempre con esa alegría, ¿no es cierto? Y ella le dijo a su amiga que, bueno, que quién era ese chico que tocaba la guitarra, porque le había caído muy bien. Mi mamá era hermosísima también, era una persona muy humilde, muy solidaria. Entonces ella, esta amiga los presenta y bueno, de ahí empieza la historia, digamos, un amor adolescente, eran muy chicos. Y bueno, siguió hasta que el terrorismo de Estado los separó, pero nunca pudo separarlos de por vida, porque mi mamá siempre lo recordó a mi papá y lo buscó. Clarisa, y contanos un poco el hoy de tu vida, o sea, vos sos madre, sos trabajadora, sos militante de este organismo de derechos humanos de nuestra ciudad de Río Cuarto. ¿A qué te dedicas? Bueno, sí, la verdad que soy madre de Stefano y de Katrina. Bueno, soy compañera de Marcelo desde hace muchos años y me dedico, trabajo en la administración municipal, bueno, en una parte que es EMOS, y como trabajadora también estoy impulsando dentro de lo que es la subsecretaría que tenemos de Derechos Humanos, estoy impulsando para que mis compañeros conozcan lo que pasó y bueno, se acerquen también a lo que es la lucha. Creo que en los diferentes espacios en donde transita mi vida es eso, digamos, es como una docencia, es dar a conocer lo que pasó. Si bien en mucho tiempo no pude hablar, recién empecé a hablar más en público hace un par de años y me ayudó muchísimo lo que es la Mega Causa La Perla, en donde pude ser testigo. Me parece importantísimo que se pueda comentar y hablar, bueno, hablar a los jóvenes. En este momento estoy militando en lo que es la Comisión Municipal de la Memoria. Hacemos muchas actividades en la Casa de la Memoria con jóvenes, con diferentes personas, pero bueno, va apuntado a eso, digamos, también, a concientizar, a darle una herramienta. Tu participación sobre, digamos, como testigo en los juicios, en la causa que involucra a tu papá, la desaparición de Peco Duarte, ¿cómo ha sido este proceso de colaborar con la justicia para el esclarecimiento de la causa? Y te diría que esto fue hasta sanador en algún aspecto. Tienen estos juicios el valor de la reparación en lo que son los familiares. Buscan siempre la verdad. Creo que es una política de memoria, verdad y justicia que todos los gobiernos tienen que seguir. Es una política que a nivel mundial es reconocida en nuestros juicios de lesa humanidad. Quienes pudimos juzgar a los genocidas, o gran parte de ellos, faltan muchos, a través de nuestra justicia ordinaria, digamos, no una justicia especial, y eso hay que destacarlo. En esa audiencia del 2014, en junio del 2014, que me toca ser testigo de esa causa, yo tuve como una preparación previa, porque bueno, tuve un acompañamiento, exactamente, sí, la universidad, me acuerdo que en ese momento acompañó, fueron desde acá en un vehículo automotor, y eso se sintió muchísimo, porque estar presentes ahí en esa sala, yo me sentí muy acompañada. Mi vida es como un poco vivir en silencio todo lo que fue, digamos, mi infancia, que yo paso con mi mamá, que sufrió un exilio, digamos, tuvo 4 años y medio adentro de su casa, por miedo que a ella la llevaran también, y nadie sabía que ella estaba ahí en ese lugar, después del secuestro de mi papá. Y bueno, entonces todo ese silencio, y fue como una vida a lo mejor un poco solitaria, si se quiere. Entonces, cuando empecé a militar, me costaba, digamos, un poco todo esto de hablar y de decirlo, y siempre me sentí como muy acompañada. Voy ahí, entro a esa sala, y no solamente encuentro a quienes estaban acusados, los genocidas y el personal, digamos, de justicia que hay en los juicios, sino que estaban ellos con el rostro de mi viejo. Cada uno llevaba una pancarta con el rostro de mi viejo, y eso fue importantísimo porque pedimos justicia por él. Y yo le dije ahí en el Tribunal de la Democracia que bueno, que pedía justicia por José Peco Duarte, pero también por mi mamá Susana, aunque bueno, no se trataba de ella la causa, pero por todo el daño que le había hecho la dictadura, el terrorismo de Estado. Bueno, fue un momento, como te dije, que yo dejé una mochila, no es porque yo no la quiero llevar, pero digamos, es como... ¿La sentiste más liviana? Más liviana, bien, me alivió, claro, en ese aspecto. Los genocidas, digamos, estaban ahí y ellos estaban en otra, digamos. A lo mejor estos juicios para ellos no significan mucho, pero sí para nosotros. En este momento donde, bueno, en un contexto social y político donde se ponen en duda estas cuestiones que son históricas, que han sido transitadas de manera colectiva, cómo, digamos, qué es lo que a vos te queda, digamos, como reflexión que puedas dar. Yo creo que leyendo un poco se sacarían demasiadas dudas, porque hoy en día está muy instaurado lo que algunos dicen y solamente quedan esas palabras. Y nosotros tenemos una lucha, nosotros como organismo de derechos humanos, de más de 40 años, en donde se ponen dudas si fueron 30.000 desaparecidos, y en realidad fueron 30.000 y muchos más desaparecidos. Todavía faltan encontrar varios de nuestros nietos y nietas que fueron en su momento bebés robados. Solamente están en la luz 133, entonces sí, falta muchísimo, muchísimo. Me pone muy mal en el aspecto de que se dice cualquier cosa sin pensarlo, pero creo que cuando uno puede, digamos, darle como esa herramienta que yo te decía para que puedan investigar, puedan ponerse también en el lugar del otro, me parece que ahí está el gran cambio de la sociedad, no hablar por hablar, digamos. Así que me decías que le dieron el carné honorario en el Club Alberdi. Sí, el carné de socio honorario, ahí te lo voy a mostrar. Bueno, acá dice, ves, Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, tiene que ver con digamos, rescatar la memoria de los que han sido desaparecidos o que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Y sus compañeros con los que jugó, en alguna manera, que jugó al fútbol ahí en el Club Alberdi. Sí, él entró a jugar, bueno, cuando era adolescente, en la cuarta especial de Alberdi. Como te decía, que jugaba mucho en lo que es los torneos barriales, en Triángulo Rojo, que era un torneo barrial de allá de Fénix, pero más cerca de la cueva de Caño de Escape, según lo que me han dicho. Recibió el trofeo de la valla menos vencida porque él era en un principio arquero, le gustaba ser arquero. Ah, bien, claro. Después, cuando se da cuenta de que su talla era baja, digamos, sí, de ahí también mi altura, sí, entonces, bueno, empieza a tener otro juego, digamos, y empieza a hacerlo de 9. Y después se va a reducción también, a jugar. Ah, también jugó en, sí, en reducción, integró también un equipo de fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, acá como equipo de fútbol tengo muchas fotos. Estas fotos me lo ha pasado la familia. Bueno, estos serían algunos, digamos. Jugadores, sí, del equipo. Pero era de jugar al fútbol permanentemente, era su pasión, digamos. Era el típico chico de barrio que se juntaba, donde había partido él iba. Clarisa, el museo virtual de la universidad, que es el Museo Campus, un museo que está en el sitio web de la Universidad de Río Cuarto, también te ha convocado para presentar una muestra. ¿De qué se trata esto? Sí, es una muestra que se llama Presentes, se está inaugurando en lo que es la Semana de la Memoria. Bueno, donde me convocaron para relatar, digamos, la historia de mi papá, lo que yo sentía, y bueno, también le mostré algunas de estas fotos. ¿Y qué foto elegiste? Esta es mi foto preferida. Bien, esta es mi foto, preferida porque es la única foto que yo tengo con mi papá. Mi mamá, Susana, mi papá y yo, y bueno, relate también esta foto porque yo pienso que nos hablan las fotos. Sí, los tiempos, digamos. Te va dando un mensaje. Claro, los tiempos felices que eran, todavía no había pasado lo que le pasó a la familia, lo que tuvo que vivir con el terrorismo de Estado. Y bueno, Peco y Susana siempre estaban juntos, era ese amor que yo te decía que se tenían. Y de ahí sacamos este prendedor, digamos, un pin, claro, un pin, exactamente. Sí. Con el rostro de él, que siempre llevo a todos lados porque está del lado del corazón. ¿Este material también va a estar ahí en el sitio del Museo Virtual Campus? Sí, también va a estar en el sitio. Bueno, me parece una propuesta muy buena porque la universidad que rescate la memoria de quienes han transitado en sus aulas, en este caso en sus trabajos, como era mi papá no docente, Me parece muy bueno porque aporta a lo que es la política de memoria, verdad y justicia. Clarisa, y hay un aula que lleva el nombre de José Alfredo Peco Duarte, que es el aula mayor, un aula donde aquí se realizan diferentes actos, clases masivas, donde se entregan los diplomas. En ese momento vos fuiste convocada en el año 2000 cuando se puso el nombre, donde se denominó a esta aula con el nombre de tu papá. Sí, sí, sí. Esta es la foto que refleja el momento. Esta es la mamá de mi abuela, la madre de mi papá. Acá está mi mamá, el rector que en ese momento estaba, Leonidas Cholaki. Y bueno, yo acompañando el momento, fue algo muy lindo lo que pasó. Todavía no se hablaba mucho de lo que nos había pasado como familia. Yo cuando vengo a esta universidad, que pido una beca, y bueno, quien me atiende es Miguel Danieles. En ese momento estaba trabajando ahí, en ese departamento. Y bueno, cuando le lleno la planilla y él lee que yo soy hija de mi papá estaba desaparecido y que soy hija de José Alfredo Duarte, entonces como compañero no docente también me empieza a preguntar qué había sido la vida, le cuento más o menos la vida familiar. Y bueno, quedamos en contacto y después de él mismo me propuso esto y yo la verdad que nosotros como familia accedimos. En un momento cuando se descubre la placa, bueno, no estábamos acostumbrados a hablar en público y demás. Me acuerdo que lo único que pude decir, que después la emoción me vino, es que Peco Duarte volvía a transitar el piso, los suelos donde había transitado antes en su trabajo. Así que los traemos, digamos, de alguna manera, de que esos 30.000 tenían una vida, digamos, los humanizamos y eso está muy bueno, que esté presente en un aula tan importante como es el aula mayor en la universidad. Clarisa, con respecto a tus hijos, ¿cuál es el mensaje que vos le transmitís cuando pensás en ellos, en las conversaciones, esta historia que se va escribiendo todos los días? Mis hijos, la verdad que son mi fortaleza. Mis hijos son todo en la vida. Yo a ellos les quiero dejar, si se quiere, que ellos no tengan que cargar con una mochila tan grande como la que me tocó cargar a mí, que se rescaten siempre y lo lleven en el corazón a quien fue su abuelo Peco, porque mi papá quería transformar el mundo, quería un mundo distinto, un mundo donde hubiera oportunidades. Le hablo mucho de mi papá, está muy presente en mi casa, también de mi mamá Susana, con todo lo que ella pasó y que sin ella yo no sería la militante que soy, porque su fortaleza también a mí me ayudó a pesar de su enfermedad psiquiátrica que llegó hasta el último de los días a causa de las secuelas. Pero mis hijos están siempre y si hay que hacer claveles, ellos están haciendo claveles. Si hay que hacer pañuelos también. Pañuelos para las marchas. Exactamente. Siempre están marchando con vos. Y siempre marchan con vos. 24 de marzo. Sí, de eso se trata, ¿no es cierto? De que nos acompañen.